Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Welcome to the Hello. class. Hello, good evening, Rachel. Good evening. Welcome to the class. Bueno, pues vamos a esperar a los demás a ver si se unen lo antes posible. Igual si hay preguntas, dudas, estamos a la orden. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine, better. That's good. I'm happy that you're better. Thank you. Welcome to the class. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you, coach. Very good. Estamos esperando un par de minutos para que se unan los demás compañeros. Okay. Good evening, Jenny. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Ok, vamos a iniciar entonces esta clase de este martes. Hello, Sergio. Good evening.
Good evening, teacher. Lo primero, very good. Lo primero que vamos a ver, como siempre, es la tarea que nos toca este día. Y bueno, ahora el 101 al final de la clase le toca a Jenny. Entonces, Jenny se queda al final de la clase. Y vamos a ver la tarea. Esta es la tarea para este día. Homework number 12, el número 12. Dice, unscramble the questions. Type them correctly. Don't forget your capital letter and the question mark at the end. Entonces, estas es de las que con las que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No solo por el orden, sino recordemos que si no le ponemos la mayúscula donde tiene que ir y si no le ponemos el punto o la question mark, aquí ya no es punto, sino que el signo de interrogación. Y si no le, si le ponemos un espacio de más, un puntito de más, la toma incorrecta. De ahí, teacher, una, yo estuve tratando de hacerlo y no lo logré hacer ni el primero, fíjese. Va, es por esas detalles. Va, por ejemplo, hagamos el primero para que vea cómo va. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Sí. Where. Con mayúscula, ¿verdad? Si yo la pongo con minúscula, ya me y aunque ahí, y aunque ahí no esté en mayúscula. Es por eso que está con minúscula, para que usted la cambie. Y luego ese es el... Ajá, son detalles, ¿verdad? Si es eso, con eso nada más, ya se la pone mal. Esa es la, la trampa. Ajá, entonces para que nosotros recordemos que lleva mayúscula, ¿verdad? Entonces, hagamos la primera, sería where y luego... Do you go? Do you... Do. You go, go to a school. To school. Y aquí, ¿verdad? Aquí tiene que llevar la question mark, pero hasta ahí. Si yo le pongo una cosa más, alejito, malo, ¿verdad? ¿Va a mí? O sea que, sí, sí. Pero yo así lo hice, pero también la estaba canteando ahí porque estaba poniéndole el punto de... El punto y después el signo. No, ahí ya no se la agarra. ¿Verdad? Sí. Ajá. Bueno, pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para que vayamos viendo las cuestiones. Sí, gracias, gracias. Perfecto. Ahí entonces, este es para ahora en la noche, ¿verdad? Hay que hacer este y pues luego de eso a dormir. That will be it. Okay. Yo no pude hacer la tarea de ayer, profe. Ni yo. La hace ahora. Entonces, el asunto es que para el viernes tenemos que estar al día. Eso es lo más importante. Yo puedo entender que un día no se haga porque pues hay muchas cosas, pero así se sienten mal o hay cosas del trabajo. Pero el viernes en la noche. De hecho, el viernes, mañana no, el jueves, ya pueden hacer el del jueves y el del viernes si ustedes quieren. Adelante. Y es que yo vine como a las 2:30 de la mañana, creo. Yo le entiendo, ¿verdad? Yo le entiendo. No hay ningún problema. Entonces, solo es de ponerse el día y el viernes sí. Porque recuérdense que el sábado se mandan notas a INSAFORP y ahí pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? But other than that, everything is fine. Vamos entonces a pasar lista. Ok, Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliverio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Ok. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher.
Good. Luis Ernesto Gómez García. Teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Okay, good. Okay, Stephanie, ya la vamos a poner también. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, good. Entonces, ahora sí vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase. Vamos a iniciar con vocabulario para hacer algunas prácticas luego del... A ver, voy a revisar. Sí, vamos a hacer esto y luego... Sí. Aunque esta es la de ahora, ¿verdad? Ok, déjame chequear. Esta no la habíamos hecho. Vamos a iniciar con esta. ¿Cómo no? Ok, entonces vamos a hacer un poco de... Good. Ok, vamos a ver entonces un poco de vocabulario. Este vocabulario respecto a al trabajo, pero son también regular actions, ¿verdad? Son acciones que es como que algo que tenemos que aprender en cuanto a cuestiones laborales. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Vamos a repetir. ¿Alcanzan a ver? Está un poco chica la letra. Algo chiquitico. Vale, vamos a hacer así entonces. Ok, everybody please repeat. A regular job. A regular job. Commute. Employee. Employer. He took a job. He took a job as a waiter. Job. Occupation. Profession. 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 To earn one's living. What do you do for a living? Worker. Very good. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, como hacemos siempre con el vocabulario, ¿verdad? Lo que hacemos es, vamos a ver qué significa y luego vamos a tratar de hacer una pregunta con eso. O les pregunto yo y ustedes me van diciendo, ¿verdad? Ok, so here we go. Que a regular job, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo entienden ustedes? A regular job. Trabajo formal o algo así. Un trabajo normal, ¿verdad? A regular job es como un trabajo. Un trabajo como las 44 horas. Trabajo. Very good. Ok, a ver, Sabrina, do you have a regular job? Yes, I have. What is your job? Dental assistant. Very good, perfect. Thank you. Ok, la siguiente es commute. ¿Alguien sabe qué es commute? Commute con... ¿Conmutador? No, no, no es conmutador. Commute es como... Silencio. ¿Cómo? Momento. Exactamente incorrecto. No, no es común. Esta palabra es bastante usada, pero nosotros creo que nunca la habíamos visto. Commute viene siendo como viajar, como cuando usted tiene, imagínese, en mi caso, pues yo vivo en Santa Ana y cuando voy a la oficina tengo que viajar hasta San Salvador. A eso se le llama commute.
Commute es viajar del trabajo a la casa y de viceversa, o también a estudiar, algo así es commute. Tener que viajar de un lugar a otro para hacer algo, ¿verdad? ¿Se entiende commute? Es un verbo. Es un verbo. ¿Sí se entiende commute? Un ejemplo, teacher, en una oración. I always commute to my job. Y se traduciría siempre viajo a mi trabajo. Siempre viajo a mi trabajo. Solo que viajar, o sea, si yo le pongo travel, ya es como que me voy de vacaciones, ¿verdad? Travel es algo como que un viaje más largo. Trip es un viaje más corto, que es como dar una vuelta. Commute es referente a estudiar o trabajar nada más. Es algo que usted hace a diario, va y regresa. Va porque tiene que hacerlo. No porque usted diga, yo tengo que ir a San Salvador a dar una vuelta, me quiero ir a comer un Kentucky, ¿verdad? Y solo allá hay. No, ¿verdad? Eso es commute, es a trabajar o a estudiar. Allá, commute a Congo. Aquí se diría sin el am, I commute, sin de una vez. Porque commute es verbo y ya no tiene que llevar el verbo to be. Sería I commute. Yo puedo decir, por ejemplo, Congo. Ajá, I commute to el Congo every day. Ajá. Very good. O yo puedo decir, I always commute. I commute every day. Entonces, si usted solo dice eso, I commute every day, la otra persona le va a entender, ah, viaja para el trabajo. ¿Verdad? Viaja y regresa. Eso o sea, es commute. Sustituye al I commute to job. Sí, si usted solo dice I commute, ya se sabe que va, toma un transporte o maneja de una ciudad a otra, por ejemplo. Algo así tendría que ser. Fuera de la ciudad o algún lugar lejos. O sea, un viaje largo para ir a trabajar. Ya solo es commute. Lo que pasa es que en español esa palabra no existe, por eso a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Porque es un poco no común, se puede decir. Esa es la, a veces lo que nos encontramos con palabras, ¿verdad? Pero si usted se aprende que commute, cuando lo escucha, es viajar de ida y vuelta al trabajo o a estudiar, that is it. Es lo único que tenemos que recordar, ¿ok? Puede ser igual negativa, puede ser pregunta, yo lo puedo preguntar, ¿do you commute? Solo con eso. Usted ya sabe que le estoy preguntando, ¿y usted viaja a su trabajo? Yes. No. My wife go home. Ok, very good. Next one, employee. ¿Qué es employee? Empleo. Empleado, empleada. ¿Verdad? Eso es employee. Ok. Que es diferente del siguiente, que es employer. ¿Qué es employer? Empleador. Empleador. Entonces, son como los opuestos, ¿verdad? Employee es el empleado y el employer es el empleador. Empleador. A ver, Benjamín, un ejemplo con employee. Puede ser afirmativa, negativa, pregunta, lo que usted quiera hacer con employee. They are an employee. They are employees. Ahí sería employees. Y sin el la porque es plural. Very good. Sergio, una con employer. No le escuchamos. Daniel. Ese es nombre, ¿verdad? Lo ocupa como nombre. Employer. Employer sí es un nombre, no es un verbo. No sé cómo hacer una oración con eso. Le ayudamos, que para eso estamos acá. Employer, puede ser Jenny is my employer.
Es como quien dice, Jenny es mi empleadora. O sea, ella es la que me da trabajo. Algo así puede ser. Good, very good. La siguiente dice, he took a job as a waiter. Esta es una frase bastante común, ¿verdad? Él tomó un empleo, job es empleo, ¿verdad? As a waiter, como un mesero. Entonces, esta lo vamos a decir un ejemplo porque ese es el ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir, I take a job, I want a job. Esto se puede usar de varias maneras. Yo necesito un trabajo, yo quiero un trabajo, yo quisiera un trabajo. En este caso es, él tomó un empleo como mesero, ¿verdad? Ya está trabajando. Ahí quedaría. ¿Preguntas con este? ¿Cuáles son las que se pueden sustituir en esa oración? O sea, aquí lo importante es job y lo demás podría ser cualquier cosa. Yo puedo decir, I need a job as a salesperson, por ejemplo. Yo puedo decir, she wants a job or she doesn't need a job. Good evening, Alma. Welcome to the club. Aunque esté abajo job, o sea, ya lo vamos a ver, pero en realidad la oración no es que sea una palabra americana, por decir así, una oración americana, que tendría que ir toda junta, ¿no? O sea, es una expresión que se puede usar, pero usted puede, o sea, los verbos, las palabras, todo, usted puede desarmar esa oración y hacer otra, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso solo es un ejemplo. Ah, y la de abajo solo es job, ¿verdad? Solo es empleo. Que ahí sí le vamos a pedir a Jenny que nos diga una oración con job. Sería he job en farmer. Vaya, job no es verbo, job es nombre. Entonces no puede decir he job. Perdón, para pronunciar job. Sí, job. La palabra la dijo correctamente, pero no va ahí. Vale, le voy a hacer un ejemplo. Por eso es bien importante diferenciar entre el... Ajá, es un nombre. No es lo mismo un nombre que un verbo. Un verbo es la acción. Saltar, correr, cosas por el estilo. Job es un nombre cuando decimos silla, mesa, ¿verdad? Entonces yo le digo, si yo le digo que es un nombre y usted me dice, yo silla mañana. Silla, ¿y eso cómo es? No pega, ¿verdad? Porque es un nombre. Entonces acá lo que tiene que pasar siempre en la estructura de las oraciones es eso. Por ejemplo... He has a job. Él tiene, ahí el verbo es tener. Él tiene un empleo. ¿Verdad? Podemos decir, I like my job. A mí me gusta mi empleo. Podemos decir, I need another job. Yo necesito otro empleo. Entonces, nombre. El nombre va al final porque es parte del complemento. Okay. Good. Good. The other one is occupation. What is occupation? Ocupación. Está fácil, ¿verdad? Patricia, un ejemplo usando esa palabra, occupation. ¿Cuál es la ocupación? My occupation is business. Okay, my occupation is businessman, businesswoman in your case. Very good, perfect. La siguiente es profession. ¿Qué es profession? Profesión. Profesión, ¿verdad? Parecido, pero no lo mismo. Igual que en español, ocupación y profesión. A ver, José Ovidio, un ejemplo con profession. My profession is... diseño gráfico. Graphic designer. Graphic designer. Very good. That is good. My profession is graphic designer. My profession is I like. Ahí tendría que ser I like my occupation or my profession. Porque primero va el verbo, ¿verdad? I like my profession. Ah, ok.
Okay. A él le gusta su profesión. Ajá. So, that is, yeah. Okay, the next one. Esta también es bien común. Es una expresión común en inglés. To earn one's living. Ganarse la vida. Earn es ganar, pero cuando se habla de trabajar, que usted suda para ganarse algo. Win, que me imagino que ustedes ya saben esa palabra, win, ganar. Ganar es como cuando hay una competencia o se gana un premio. Entonces no es lo mismo win que earn. En español solo tenemos una palabra, ganar. Yo me gané el trofeo, yo me gané el premio, yo me gano la vida. En cambio en inglés son dos palabras diferentes. Esta que vemos en pantalla, earn, que sería para cuando usted trabaja, hace algo, un esfuerzo para ganarse algo. Y win, que es como que competencia, ¿verdad? Puede ser en fútbol, puede ser una carrera y usted se gana el premio. O la lotería. Ese es win. Ese es el verbo. ¿Ok? No vamos a poner y, un... Dígame. Y perdón. Y así se pronuncia ones. Win. Win. No. Ese es one. Como número uno. One. A ver, y eso es interesante, ¿por qué lleva apóstrofe y S esa palabra, sí, once? Porque es posesivo. La vida de uno. La vida de uno. ¿Cómo se gana uno la vida, verdad? La vida de uno. That is it. Ese es un posesivo. Nice, good. La otra es una pregunta que es válida. En vez de decir, what do you do? Nosotros podemos decir, what do you do for a living? También es muy común en inglés, ¿verdad? ¿Y usted qué hace para ganarse la vida o qué hace para vivir, verdad? En vez de decir, what do you do? Es más común decir, what do you do? Pero como les comentaba, ¿verdad? Usted puede preguntar la misma cosa de diferentes maneras. A veces hay muchas maneras de preguntar algo. Entonces aquí usted puede decir, what do you do? Puede decir, what is your occupation? What is your profession? What do you do for a living? Y todas esas cuatro preguntas se refieren a, ¿y usted en qué trabaja? ¿Qué hace? Todas son válidas. ¿Okay? Solo que ahí como que más, como que le está diciendo como, ¿qué hace para vivir, va? ¿Qué hace para vivir? Entonces son, igual en español usted puede preguntar o hablar, decir algo de diferentes maneras, ¿verdad? Más en confianza. Puede ser, o incluso a veces más formal, porque a veces hay, va, por ejemplo, hay saludos como what's up, hey, what's up, ¿verdad? Que eso es bien informal, pero ya en una cuestión laboral ya no, ¿verdad? Ya no, tiene que decir, hello, how are you? How was your day? How are you today? Pero sí hay más formales y más informales. Por eso vemos vocabulario, para que nos vayamos llenando de eso, empapándonos. Okay, good. The next one is worker. What is worker? Worker es trabajador. Trabajador. Si se dan cuenta arriba, employer. R al final. Worker. Entonces, cuando yo a veces, no a todos los verbos, pero a muchos verbos, si yo le agrego la ER, me refiero a la persona que realiza esa actividad. Work, trabajo. Worker, trabajador. ¿Verdad? No es una regla, no es algo que se vea siempre, pero la mayoría de veces esa ER le dice a uno que es alguien que hace esa acción. Worker. Entonces tenemos work como verbo, worker como nombre de quien realiza la acción, el trabajador, y employee que es empleado. ¿Verdad? They are different. A ver, a Eric, un ejemplo con worker. My friend is a worker. Very good. My friend is a worker. That is it. Very good. ¿Alguna pregunta o duda con la primer parte del vocabulario? Solo esta la antepenúltima. Bueno, donde dice to earn one living. Uh-huh. ¿Cómo en realidad tengo que pronunciarlo, teacher? To earn one's living. To earn one's living. Living. A esta frase, por ejemplo, puede caber cuando usted dice lo que hace uno para ganarse la vida, ¿verdad? Entonces podría ser algo así como what you need to do to earn one's living. So ahí podría quedar.
Bueno, pero hay más. Y, ah, dígame. Y digamos donde dice, what do you do for a living? Esa es una, como una pregunta decente, digamos, o así, techerada. Sí. De las dos, usted puede decirlo ahí en confianza, tomándose unos coctelitos con los amigos, o también cuando le presentan a alguien y de repente, o sea, puede decir, what do you do for a living? Ya, ya le dicen, pues, pues dice que yo soy doctor que cura los chakras, no sé qué le pasa, cualquier cosa. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, hay más vocabulario para que vayamos. Como ya tenemos varias estructuras y varias maneras, ahora vamos a platicar bastante con todas estas palabras nuevas. Oh. Ok, vamos a repetir, everybody. Application. Application. Application form. Application form. Apprentice. 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 Trainee. Training. Job interview. Job interview. Skilled worker. Skilled worker. To apply for a job. To apply for a job. Training course. Vacancy. Vacancy. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué es application? Aplicación. Una aplicación. Cuando hay un trabajo disponible, una plaza, dice uno, ¿verdad? Y usted dice, bueno, hay que aplicar a la plaza. Hay que aplicar, ¿verdad? Entonces la palabra es application. There is an application. Hay varias maneras de usar esto. Entonces no vamos a usar un ejemplo, pero las otras, la siguiente, de hecho, es application form. ¿Qué es eso? Application es como forma de... Un formulario de aplicación. Aquí le dicen a uno, ¿verdad? Cuando uno va a pedir trabajo, a veces le dicen, llene la solicitud. Vaya, eso, solicitud, es esto, una application form. Application form. Donde usted tiene que llenar, ¿verdad? Nombre, apellido, si tiene enfermedades, si tiene alguna dolencia, dónde vive, las referencias laborales, referencias, todo eso va en esto, en una application form. Entonces usted llena la application form y ya la entrega y ya pues el de Human Resources es el que dice, bueno, vamos a entrevistar a estos 8 y a estos 8 no lo entrevistamos. Entonces esa es la application form. Okay. Dígame. ¿Y en una oración se ocupa como verbo o como sujeto, como nombre de una acción? Ese es nombre, es nombre. Entonces, nombre. Yo puedo decir, por ejemplo, quizás el verbo para esto es fill. I want to fill the application form. La vamos a escribir para que sepan cómo se va ese verbo. Sí. Que no es lo mismo que sentir, ¿verdad? Sino que es, se me cambió, permítame. Aquí está. El verbo es fill. Fill an, por ejemplo, fill an application form. Llenar una solicitud, ¿verdad? Una forma de aplicación. Fill an, ¿por qué es an y no a? Porque la siguiente palabra comienza con la a. Good, perfect. Se ven que todo nos viene persiguiendo. Lo que vimos allá en la primera clase, en la segunda, no lo podemos olvidar, ¿verdad? Simplemente de ir metiendo más cosas. Entonces, llenar una solicitud, una application form. Y podemos usar otro, ¿verdad? Por ejemplo, usted va y dice, please give me an application form. Por favor, deme una solicitud, ¿verdad? Ahí ya está usándolo de otra manera. Usted puede entregársela. Cuando usted se la va a entregar a alguien, es muy común decir, here you go. Here you go, the application form. Y no quiere decir, allá va usted, ¿verdad? Porque es here you go. Pero tendría que ser algo así como aquí tiene. La vamos a poner aquí entre paréntesis para que usted también vaya conociendo esas palabras. Here you go. Es una manera de decir, tenga la aplicación de form. Tenga, ¿verdad? Aquí está. Y esto se puede usar para cualquier cosa. Si usted de repente le pide la sala a alguien, ¿verdad? Y usted se la lleva o alguien se la lleva y le dice, aquí está. Esta es la frase que vamos a usar. Here you go. Aquí está. Aquí está.
Very good. Bien, okay. Cómo vamos aprendiendo muchas cosas. Bien, nice. Bro. Entonces ya aprendimos application form, ya aprendimos que el verbo más común sería fill, porque hay que llenarla. Y se puede usar de muchas maneras. Give me an application form. I need an application form. Where is the application form? Here you go, right. The application form. Write podría ser write on the application form. Aunque lo más común sería fill, llenarla. Porque escribir sería, sí, se puede. Y si fuera, por ejemplo, una solicitud que usted va a llenar en la computadora, ya no sería write, sería type. Vamos a escribir también. Ese verbo es así. Type. Type an application form. Like that. O sea, ya digitar sería type. Y también ese se utiliza para tipo de, ¿verdad? Puede ser también para tipo, sí. Entonces eso puede ser nombre y puede ser verbo. Very good. Preguntas con application form. Bien nice. Como de dos palabritas nos hicimos un montón de preguntas. Y application form solo aplica para digamos como el ejemplo que usted ha puesto, ¿verdad? De como llenar una solicitud. Sí, una application form es una solicitud que puede ser para una beca, para estudiar, para trabajar, una solicitud en la que usted está aplicando algo, ¿verdad? O sea, cualquier formulario, digamos. No es cualquier formulario. No, no. Puede ser algo así como que usted está requiriendo entrar a algo. Entonces, entrar a una escuela, a una universidad, a un trabajo, a una empresa. Ahí está aplicando, ¿verdad? O sea, es como una... Por eso se llama solicitud también, ¿verdad? Pero sí hay muchos otros formularios. Por ejemplo, el formulario de los impuestos en Estados Unidos, también aquí, ¿verdad? Sería the tax form. Y ese tiene un numerito igual que aquí, que es el F12. Entonces, ya va cambiando. Sí puede ser un form, una form que es un formulario, pero ya es para diferentes usos, ¿verdad? Ok, gracias. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta con application form? Eso, teacher, no aplica, digamos, o sí a un formulario, digamos, digital, o aplica para cualquier tipo de, digamos, de forma, independientemente sea análogo o digital. Sí, el form puede ser cualquier tipo. Lo que va a cambiar posiblemente sea el verbo que va a ocupar. Como les decía, fill sería llenar. Si está como dice Benjamin, escribir, sería write. Y si está digital, sería type. Ya el verbo cambia. Ok. Good. Ok, la siguiente dice apprentice. ¿Qué es apprentice? Aprendiz. Very good. Aprender. Cuando usted está aprendiendo algo, generalmente esa palabra se ocupa para un oficio, ¿verdad? Pero puede ser de cualquier manera, el aprendiz de algo, un aprendiz de para negocios o algo por el estilo. Otra palabra. Perdón. ¿Y ese no puede ser como concursante? No, esa sí hay una palabra que es contestant. Esa sería diferente. Y digamos en ese, ¿y cómo se pronuncia eso? Apprentice. Apprentice. Uh-huh. Apprentice. Okay. El otro que está a la par se parece, es un trainee. Trainee es entrenamiento. No, esa es training. No es. Veamos toda la palabra. Perdón. Entrenador. De hecho, trainee es quien está siendo entrenado. Okay. Tenemos todas estas palabras que se pueden parecer, ¿verdad? Vienen de lo mismo. Un trainee es quien está siendo entrenado. Ese es un trainee, como un aprendiz, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo a usar el sistema, por ejemplo, del banco, ¿verdad? Y todo el asunto. Ese es un trainee. Ajá.
O sea que prácticamente se está diciendo lo mismo. Sí, solo que dice apprentice y que trainee. Ajá. Se sí, está diciendo lo mismo. Por eso vamos a encerrar aquí en un paréntesis estas dos, porque estas que son diferentes. Trainer, sí. ¿Qué es trainer? Trainer es entrenador. Ese es quien da el entrenamiento. Perfecto. O sea, sí es un entrenador. Y training, eso es entrenamiento. Ok. So, entonces, para usarlo. Training es entrenador. Sí. Okay. Yes. Entonces, para usarlo en una frase, podríamos decir. She's the apprentice. Ella es la aprendiz. O pueden decir, Jairo is the trainee. He's the new trainee. Él es el nuevo que va a ser entrenado. Trainer también puede ser como una persona, ¿verdad? I am the trainer. Yo soy el entrenador. Y training puede usarse como I am in a training. Estoy en un entrenamiento. Where is the training? ¿Dónde es el entrenamiento? When is the training? También con trainer, ¿verdad? Who is the trainer? Okay. Entonces se puede hacer de varias maneras. Todos estos son nombres. Preguntas con apprentice, trainee, trainer, training. Claro, como. Pero. Ajá, dígame. Se puede utilizar para pero no solo para trabajo, ¿verdad? En trabajo, sino que, por ejemplo, entrenamiento es, digamos, de fútbol, digamos. Sí, se puede usar la palabra. Se puede utilizar en varios contextos, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Good, good. Teacher, ese de training. Ajá. Casi siempre lo he visto en las camisetas cuando hacen esos de las temporadas. En estas temporadas así como navideñas le ponen aquí a los chicos una camiseta. Exacto. Quiere decir de que ese que está usted, que la está atendiendo, no es un empleado permanente, sino que es alguien que en esa temporada anda ahí aprendiendo y anda viendo, ¿verdad? Cómo es el business. Porque, por ejemplo, en la escritura estoy viendo que es training. Y la última, training, solo es la diferencia, la ING que se le está colocando. Así es. Sí, ese es el nombre. Hay muchos nombres. Bueno, no hemos visto todavía el presente continuo, pero cuando lo vean, creo que lo van a ver conmigo. Cuando lo vean o lo veamos, van a ver que hay muchos nombres que llevan ING, como swimming, ¿verdad? I go swimming. Yo voy a nadar, pero nadar no es verbo. Entonces, pero se puede usar ING para decir nombres de alguna actividad. Sí, o sea, sí, es que como aquí lo estoy viendo, por eso sí, casi es parecido, o sea, la escritura, porque la otra termina en doble E y esa no. Sí, lo que pasa es que la base, la raíz de las tres palabras es la misma, que es train. Entonces, solo cambia trainee, trainer y training. Esas son las que cambian, pero de ahí... La base, la raíz, de donde parten, como work y worker, ¿verdad? Worker viene de work. La raíz es la misma. Oh. Ahora, lo importante es que con la terminación diferente ya significa otra cosa. Sí. Okay. Ok, la siguiente. Esta creo que está fácil. Job interview. What is that? Entrevista. Entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo. Imagínese cuando ya vayan a su primera entrevista en inglés, ¿verdad? Que digan, vaya, pero la entrevista es en inglés. Si usted diga, sí, pues sí, yo ya pase todo eso. Venga, ¿verdad? Pregúntenme. Good. A ver. Job interview. Le vamos a preguntar Question me. A Zulma, Yaritza, un ejemplo con job interview. No sé si está bien. I have job interview. Very good. I have a job interview. Tengo una entrevista de trabajo. Puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Igual como las preguntas que hemos venido aprendiendo. Where is the job interview? O when is the job interview? Okay. Teacher. Ajá.
Y porque ahí no lleva la estructura de posesivo. No, aquí no, aquí es diferente. Job interview. Lo que pasa es que cuando veamos los adjetivos van a ver el orden de los adjetivos. Un adjetivo no es lo mismo que una posesión. Por ejemplo, systems engineer. Nosotros decimos ingeniería en sistemas, ingeniero en sistemas. Pero ahí no es una posesión, sino que una palabra está como les digo, describiendo a la otra palabra. Entonces, aquí es su job interview. Tengo una entrevista. ¿Entrevista de qué? De trabajo. Entonces, pero no es posesivo. Entonces ahí la palabra job es cuando con adjetivo de interview. Aquí estamos usando adjetivos, solo que son nombres. Los nombres pueden ser adjetivos también en inglés, ¿verdad? Good, good. Ok, la siguiente dice skilled worker. ¿Qué es un skilled worker? Skilled worker. Es calificado. Trabajador calificado. Exactamente eso es skilled worker. O sea, todos queremos trabajar, ¿verdad? Pero si usted viene y le dicen, va, fíjese que va a pilotear este avión. Ay, no, permítame, alto, ¿verdad? Yo no sé pilotear aviones. Entonces, por eso hablamos de un trabajador calificado que tiene ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Sí se le puede entrenar, pero ya tiene que tener ciertos conocimientos para realizar un trabajo específico. Entonces, skilled worker es eso, un trabajador calificado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Eso de piloto, las teleoperadores o las personas que trabajan en agencias de turismo tienen que saber usar un programa específico que es solo para eso, ¿verdad? No recuerdo el nombre del software, pero sí es un software específico para eso. Si usted va, por ejemplo, y quiere ser un teleoperador allá en ¿qué le digo yo? En Telus, en Converges, tiene que saber inglés, ¿verdad? Entonces, cuando ya sepa inglés, usted ya va a estar calificado para otros trabajos. Esto es un skilled worker. Very good. Pero skill, eso quiere decir calificado, teacher. Solo skills en la ED, porque la base es solo skill, es como habilidades. Es como, si usted yo le digo, I have skills, es como que yo tengo habilidades. Tengo habilidades y ya puedo explicar más. Ok. A ver, Stephanie, un ejemplo con skilled worker. I have to do a test to be a skilled worker. Very good. That is good. I have to do a test to be a skilled worker. Nice. Yes. A ver. La otra está también fácil. To apply for a job. ¿Qué es eso? Aplicar un trabajo. Aplicar a un empleo, a un trabajo. Very good. Entonces, ustedes llegan a decirle, mira, fíjate que está el puesto de gerente, ¿verdad? I want to apply for a job. O I want to apply for that job, podemos decir. Aplicar para un empleo. Entonces, eso ya va unido con la application form y todo eso, ¿verdad? Con la job interview. Y en entrevista le pueden preguntar, ¿are you a skilled worker? Sí, ¿verdad? Porque mire, yo aprendí inglés ahí en inglés corporativo y sé todo esto y esto y esto. Bien. Good. Entonces, ahí está. Ajá. Y tengo que ponerle forzosamente la TO siempre. No, esa es la forma infinitivo, la forma base de los verbos. Por ejemplo, to be. El verbo to be, la forma base es esa, to be. Pero cuando yo ya lo voy a usar en presente, digo I am, ya lo conjugo, ¿verdad? Este, como es un verbo, si yo quiero decir ella aplica para un trabajo, ¿cómo lo tendría que decir? A ver, ¿alguien me puede decir? She applied for a job. Casi, casi. She to apply. No, tú no vas. Tú, she apply for a job. No, el tú no va. Estaba mejor la primera vez. Ok. She apply for a job. Casi. She do. No. Do she. ¿Sería? ¿Apply en llevar ING al final? No, no hemos visto ING todavía.
Can you repeat the sentence, teacher? La oración es esa que está ahí. Apply for a job, pero le pongo a ella. Ella aplica para un trabajo. She applies for you. She applies for you. Applies. Oiga, la S, ¿verdad? Esa no se nos puede olvidar. Sí. Tiene que ser she applies, o sea, como es verbo. Sí, tiene razón. Y es tercera persona y es presente simple, entonces. Eso es lo que cuesta, teacher. Ah, por eso les digo, ya entendimos, eso yo creo que ya entendimos tercera persona. She applies. Recordarnos y usarlo, esa es la parte complicada. Sí, es que estoy hablando ya en tercera persona, ¿va? Tengo que ponerle siempre la S al después, applies. Applies, y ya no lleva el tú, ¿verdad? ¿Sí? She applies y se le quita la Y, ¿verdad? Porque antes de la Y tiene una consonante, entonces sería, le quito la Y y le pongo IS. She applies for a job. Aquí es donde vienen a terminar todas las reglas que hemos visto, ¿verdad? Good. O sea, ¿cómo? O sea, ya no llevaría la I, pero no. Sí, la I sí va, la I y S va. Ajá, así como la regla que aprendimos allá. Ah, ok. Uh-huh. Pero sí iría el she is al principio, she is. She is, no, solo she. She applies. Recuérdese que no usamos el verbo to be con otros verbos, porque si no diría algo así como que ella está, aplica para un trabajo. Okay. Ella aplica nada más, ¿verdad? Ok, training ya lo vimos, ¿verdad? Que está allá arriba. Y luego dice training course. ¿Qué es training course? Training course es curso de entrenamiento. Un curso de entrenamiento. Solo le agregamos la palabra curso porque se puede referir al manual, se puede referir a muchas cosas. Solo training o training course. It's good. It's fine. Okay. La siguiente dice vacancy. ¿Qué es vacancy? Vacante. ¿Vacante? Vacante. Entonces, esto es como cuando publican la vacante ahí en su empresa o cuando usted anda buscando una vacante, ¿verdad? Algo que está disponible. Y luego, cuando ve la vacante, ya dice, I will apply for the job. Entonces, primero es the vacancy. Y luego ya es todo lo demás. Apply for a job. Fill an application form, go to a job interview, todo eso, ¿verdad? Si queda en el trabajo, entonces be a trainee and be in a training course, todo eso va encaminado a esto, ¿verdad? Todo el proceso de aplicar a un trabajo y obtenerlo, ir a entrenamiento, todo eso. Vacancy. Pero ahí se le puede agregar la place, teacher. Place vacant. ¿Cómo place? Place como de plaza. No, vacancy. No, en no, lo que pasa es que español es diferente, no existe. Ok. Ahí sería vacancy. Por ejemplo, podemos decir, there is a vacancy in my job. Hay una vacante, ¿verdad? Puedo decir, do you know about the vacancy? ¿Sabes acerca de la vacante? Se puede usar de muchas maneras, siempre en contexto de la vacante de trabajo, ¿verdad? También se ocupa esta, si la ven en las películas, también se ocupa mucho en los hoteles. Cuando hay cuartos solos, en los hoteles, en los moteles, va pasando y se ve el letrero que dice vacancy. Quiere decir de que si usted va pasando y quiere descansar un rato, hay cuartos disponibles, ¿verdad? Si ese letrero está apagado, usted sabe que mejor se va, ¿verdad? Mejor busca otro lugar para ir. Entonces también se ocupa para ese tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, ella no aplica para la vacante? She does not apply for the vacancy. You're welcome. Y la INS ya no la lleva, no la lleva ahí, teacher. ¿Cuál INS? Donde she applies. Lo que pasa es que dije doesn't. Okay. Ahí viene todo, ¿verdad? Todo y todo lo que hay. Sí. Dices como que. Tenemos más palabras, más palabras. Very good. Al 2x1.
Ok, vamos a repetir el número 3. Everybody, period of notice. Period of notice. To be unemployed. To be unemployed. To be out of work. To be on the dole. To fire somebody. To fire somebody. To sack somebody. To give somebody notice. To dismiss somebody. To quit. Resign. Unemployment. Unemployment benefit. Unemployment benefit. Dole money. Está bien claro todo lo que dijimos, ¿verdad? Muchas, miren, estas son palabras más técnicas que van ya encaminados a cuestiones laborales, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice, pues, porque a eso venimos. Period of notice. Es un periodo de notificación. Es como cuando en el contrato dice de que antes de despedirlo le van a avisar 15 días antes, ¿verdad? O usted cuando va a renunciar, esto sí existe acá en El Salvador, que si usted va a renunciar, usted puede ir al Ministerio de Trabajo y le dicen ahí cuánto le tienen que dar y luego usted tiene que ir donde su jefe y decirle, mira, fíjate que voy a renunciar en 15 días, ¿verdad? No contes conmigo. Entonces, eso es un period of notice. Periodo de notificación de que usted ya se va o cuando su jefe le dice, mire, dice que se acuerda el trainee que tenía, ¿verdad? Que le estaba usted enseñando, él va a quedar en su puesto, ¿verdad? Así es que en 15 días, y eso pasa también. Anyways, period of notice. ¿Preguntas con period of notice? Sí. En una oración podemos decir algo así como I give to my boss the period of notice. Le doy a mi jefe el period of notice, el periodo de notice. Ese siempre es por escrito, ¿verdad? Bueno, aquí en El Salvador no sé si es por escrito, pero period of notice. ¿Alguna pregunta o duda con el period of notice? Ok, la otra son tres frases para decir lo mismo. To be unemployed es estar desempleado. Casi siempre esa palabra, no recuerdo, tiene un nombre, un prefijo. El prefijo un en inglés es que no tiene, ¿verdad? Que no es algo. Casi siempre ese un, que es un, significa que eso usted no es, unemployed, ¿verdad? En este caso es desempleado. To be out of work es estar sin trabajo. To be on the dole significa estar varado. Entonces, to be. Y recordemos que ese to be, como dijimos anteriormente, es solo la parte del infinitivo. Pero yo puedo decir, I am unemployed. Yo estoy desempleado. Podemos decir, she is out of work. Ella no tiene trabajo. She is out of work. Podemos decir, I am not on the dole. Entonces ya conjugamos el verbo to be. I am not. Pero lleva el verbo to be porque ese es el que ocupo en esto. O sea, unemployed es un nombre. Es un adjetivo para decir cómo estoy. Out of work también. También podemos hacerlo algo así como lo hacemos en español. Podemos decir, I don't have a job. No tengo un empleo. También se puede, ¿verdad? Estas son comunes y son nuevas, por eso se las trajimos. ¿Preguntas o dudas con estas tres frases que significan lo mismo? O sea, si yo digo cualquiera de esas dos, de esas tres frases, yo estoy diciendo exactamente lo mismo, teacher. Sí, que no tengo trabajo, no tengo empleo, que estoy varado. Good. Okay. Y ya vimos un par de ejemplos, ¿verdad? Cómo utilizarlo.
La siguiente dice to fire somebody. Este no es darle fuego a alguien. Este es despedir a alguien. To sack somebody también es despedir, pero es más común decir to fire. En las películas, de hecho, cuando no se hacen escenas parecidas, dicen you're fired. Estás despedido. You're fired. Eso es en el momento, ¿verdad? En el momento es como quien dice, bueno, a partir de ese momento se va para la clase. You're fired. You're fired. Entonces, to fire somebody, ¿ok? Y en una frase puede decir, she fires Claudia, por ejemplo. Esperemos que no, ¿verdad? Pero es un ejemplo. She fires. She sacks my best friend. Podría ser. Igual, ¿verdad? Si lo vamos a usar con she or he, ese. Sacks. Fires. Porque es verbo. Las reglas se aplican para todos los verbos. Todos los verbos. ¿Preguntas con fire or sack somebody? Es igual. Estoy diciendo exactamente lo mismo en las dos frases. Sí, es despedir a alguien. Estoy en clase. Ok, la siguiente dice. Pero fire. 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 No, no viene de fuego. Así es, no. Pero en este caso, si hablamos de somebody, es despedir. Ya no es darle fuego. Se le está dando fuego al fulano. Lo que pasa es que es algo así, vaya, algo así es. O sea, nosotros, así como en español decimos, le dieron en la neck, ¿verdad? Le dieron en la nuca. No quiere decir que llegó a alguien y le pegó ahí atrás, ¿verdad? Sino que. Que fue despedido. Lo mismo es esto. O sea, viene, sí, viene de fuego y todo, y se refiere a despedir, pero es una manera que ya se usa normal, pues ya es algo normal, pero es como un. No sé si les conté de las palabras que se llaman idioms. Un idiom es eso. O sea, cuando yo digo WhatsApp, literalmente yo estoy diciendo, ¿y qué hay arriba? Pero yo no estoy preguntando qué hay arriba. Cuando yo le digo WhatsApp, es como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? La verdad, es igual. Entonces, este to fire somebody también, ¿verdad? No le vamos a ir a dar fuego a alguien, simplemente le vamos a decir, bueno, se lleva sus cosas y se va para la casa. Ya depende de él si se da fuego el sol. Esperemos que no. Ok, la siguiente dice to give somebody notice or to dismiss somebody. Entonces, la primera creo que se entiende, ¿verdad? Darle a alguien una notificación. Quiere decir eso, ¿verdad? Mire usted, en 15 días se lleva sus cosas, ¿verdad? Y por favor, no vuelva nunca más. No, mentiras, a ver si se le dicen. Entonces, to give somebody, es despedir a alguien también. Esto es, pero con anticipación. O sea, yo le traigo este papel y mire, dentro de una semana, por favor, hoy en la tarde se va o algo por el estilo. También se dice dismiss. Dismiss somebody. Ahora, dismiss puede ser con darle notificación o también se puede decir en el momento. Esto es bastante parecida a fire. To dismiss somebody es decirle, bueno, fíjese que recoja sus cosas y se va, ¿verdad? Puede ser en una hora, puede ser en un día, en una semana o ahorita. Se puede ir ahorita también, ¿verdad? Entonces, eso también significa, es muy parecido a fire somebody. Y en tercera persona, en ese caso, si digamos, si yo digo she gives. Ah, she gives. Somebody. She gives. She gives. Con S. She nada. Gives. She gives. Podemos decir she gives. Quiero decir un nombre, pero no quiero decir un nombre de una persona. Diga el mío, no. Vaya. She gives Joel notice. Así sería. O la otra, dismisses. En tercera persona sería dismisses. Con S. Dismiss. Ok. Good, good. La siguiente. Esta es al revés, ¿verdad? To quit o to resign. Ese es renunciar. Pues ya no quiero nada, ya me voy. ¿Verdad? To quit. Quit es como que más informal y resign es más formal. Pero las dos palabras las puedo usar. La verdad es que las dos son normales, ¿verdad? Entonces, como son verbos, usted puede decir, I quit. Yo renuncio, me voy. Si es tercera persona, she quits
her job. Y la otra, resign, también verbo, ¿verdad? She resigns her job. She resigns today. I resign. Y para decir quisiera, teacher. I want to resign. I want to resign. Yo quiero renunciar. O si quisiera sería I wish. O yo quisiera renunciar. Es wish. El verbo para desear es wish. I wish to resign. I wish to resign. Ahí cuando usamos dos verbos, eso no lo hemos visto todavía, lo van a ver más adelante, pero les doy un adelanto. Cuando ocupamos un verbo y luego va otro verbo, el siguiente verbo va en voz infinitiva, así como está ahí. Entonces, por ejemplo, en wish, yo quisiera renunciar, son dos verbos unidos. Yo digo, I wish to resign. Ahí se lleva el to. I wish to quit. ¿Verdad? I want to resign. Por ejemplo, creo que lo más común es decir, I want to go. ¿Verdad? Eso es eso que les estoy explicando. I want es el verbo principal y el siguiente verbo va en infinitivo. Tú y el verbo. Ese es el infinitivo. ¿Y si se dice I like resign? I like to resign. I like to resign. Ajá. Me gusta renunciar. Ok. Bueno, yo quisiera renunciar allá porque tengo 36 años de estar en la misma. Ah, tres. That's good. Ya ponemos ahí una pupusería. Una canasto con tomatillos ahí. Of papita. That is a lot. That is a lot of time. Ok. No, pero ya va llegando el momento de cansarlo. Ok, el siguiente sería unemployment. ¿Qué es eso? Desempleado. Desempleo. Ese es desempleo. Porque desempleado es unemployed, el que vimos arriba. Entonces, unemployment es en general desempleo. Ese se puede ocupar por decir la tasa de desempleo. El desempleo en El Salvador ha disminuido, dice el gobierno todas las veces, ¿verdad? Todos los gobiernos dicen lo mismo. Entonces, ese es nombre como desempleo en general. Unemployment. El último es interesante, ¿verdad? Unemployment benefit. Beneficio de desempleo. Aquí en El Salvador no tenemos, ¿verdad? Pero en otros países, si usted está sin empleo y usted está prueba todos los meses que usted está buscando empleo, pero no le dan, entonces el gobierno le da, ¿verdad? Le da una mensualidad. Vaya, tenga pues para los dulces, ¿verdad? Le da, no le da mucho, dependiendo del país. Pero sí, hay países que tienen un unemployment benefit. O también se dice dull money. Dinero de estar varado. Yo quiero trabajar y he ido a buscar, pero me dan. ¿Y cómo lo prueba usted? Con el application form. Usted lleva la application form, mire, y aquí, y allá las empresas se lo firman, se lo sellan, y le dicen, sí, vino a buscar, pero no aplica porque no es un skilled worker. Entonces nosotros buscamos a alguien que puede inglés al full y ahorita está en el primer nivel, ¿verdad? Todavía no. Cuando termine, viene y nosotros le damos el trabajo. Pero ya con esa application form sellada y firmada, se va para la oficina del gobierno a decir, mire, yo he tratado, ¿verdad? Pero no me han dado. Entonces, en países como Estados Unidos, Suecia, Europa, en casi toda Europa, hay un unemployment benefit, como en El Salvador, ¿verdad? Ok. Sí, aquí no hay. Bueno, ¿de dónde? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Habrá gente que se aprovecha, ¿verdad? En Estados Unidos hay mucha gente que se aprovecha de eso y hasta venden, compran las application forms selladas y firmadas para ir al dinero. Hoy es como los niños. Los niños, usted, más que todas las mujeres, las chicas que tienen babies, les dan dinero si no tienen empleo, ¿verdad? Entonces, a veces se aprovechan de eso. Pero pues no somos nosotros quien para juzgar. Aquí no hay, ¿verdad? No hay. Ojalá hubiera. Pero igual nosotros trabajamos y no necesitamos. Good. So, ¿alguna pregunta o duda con todo este nuevo vocabulario que hemos visto por ahorita? Nos falta, ¿verdad? Pero es hora de pasar lista. ¿Dónde sería varado, teacher? Varado, estoy varado en cuestiones de empleo, ¿verdad? Todo. Una pregunta, teacher, a mí no me queda muy claro lo de tú al principio de esas oraciones. Vaya, lo que pasa es que allí no es una oración. Ahí solo está el verbo. Si yo digo to be, to fire, to give, to quit, es la forma base del verbo. Y la forma base del verbo es
la voz infinitiva. Así se llama, es un nombre nada más. Es como cuando yo digo dar, recibir, comer. Pero si yo digo yo quiero, ya no digo yo quiero, o sea, tengo que poner el verbo en otra forma. Ese comer. Es como ejemplo nada más, teacher. Esa es la forma base. Va, por ejemplo, en español nosotros decimos comer. Pero cuando yo digo ya en presente, digo yo como, ya no digo comer, ¿verdad? Si lo dijera así, dijera yo comer pupusas, como dicen los gringos a veces, ¿verdad? Porque están aprendiendo español. Yo comer pupusas, frico, chicharrón. Entonces, pero no es correcto. Así es eso. Si yo digo I to go, estoy diciendo exactamente lo mismo. Yo ir al gimnasio mañana. Entonces, no, ¿verdad? Tiene que ser el to be, to fire, to give, es la forma base. Pero cuando yo ya lo voy a usar en el presente, ya digo yo, I go, I am, she is. Okay. No sé si queda claro. No. No mucho. Vaya, no. Lo que pasa es que es así, mire. Con el verbo to be lo podemos ver. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una pequeña... Eso no nos toca todavía, ¿verdad? Pero igual lo vamos a ver. Vaya. Yo le digo por aquí, esto después lo vamos a borrar porque no va acá. To be es el verbo, ¿verdad? Esa es la forma base del verbo. Pero si yo le digo, vamos a hacer una oración donde yo digo, yo soy estudiante, yo pongo I to be student. ¿Sí o no? No. 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 Yo pongo I am. Entonces, exacto. Es el mismo verbo. Am y to be es lo mismo. La forma base del verbo es to be, ser o estar. ¿Verdad? Oiga. To be sí lo entiendo cuando va, pero no cuando solo va tú. No, los por dos, ejemplo, to be. To be es la forma base. O sea, ese tú con el verbo es la forma infinitiva, ser. O sea, yo digo en español ser, en inglés es to be, pero yo soy es I am. Entonces, ajá. Es que eso sí me queda claro, que sí. Ajá. Pero yo creo que Carlos está preguntando cuando ocupamos el tú en medio de los dos verbos, para no unir los dos verbos en infinitivo, creería yo que eso es. Ah, ¿es así? Eso es, Carlos. Bueno, pero es que ahí, vaya, por ejemplo, la oración que ocupaba el sombrero. Somebody, vaya. Lleve el tú, pero el tú, ¿qué función? Digamos, tú fire. Ah, vaya, lo que pasa es que esa no es oración. Ahí lo que dice es despedir a alguien. Pero si yo digo yo despido a alguien, sería I fire. O sea, esa no es oración. Si lleva el tú fire, esa que está viendo en el momento, no es oración. Para que sea una oración, tiene que llevar sujeto para empezar. Entonces ahí, esa solo es un ejemplo, solo que es una frase entera. Entonces no es solo el verbo, sino que yo lo estoy ocupando con otras palabras para saber de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si yo solo le pongo fire, sería como dijo José Ovidio, dar fuego, ¿verdad? Pero si yo digo fire somebody, ya sé que estoy hablando de despedir a alguien. Entonces, la función ahí del tú no es ninguna, no hay función ahí, solo es la forma base del verbo. Como para entenderlo, quizás lo que dice Miguel. Y a la par, fire somebody. ¿Perdón? Podríamos poner to be en paréntesis ahí al principio y luego poner fire somebody. No, vaya. Le voy a explicar acá. Lo que pasa es que creo que es bien sencillo. Yo pongo aquí to fire. ¿Utilizaremos to fire? Otro verbo, teacher. ¿Otro verbo como cuál? Dígame un verbo. Jump, por ejemplo. No, yo es sujeto, no es verbo. Jump. Ah, jump. Como, sería como que esté sustituyendo el tú por el sujeto. No. Digamos. Es que, vaya, les voy a explicar esto. To jump. Ahí tenemos saltar. Así, oiga, saltar. Y eso sí. Es una oración. No, solo es el verbo. Verbo. Saltar. O sea, eso exactamente es esto, saltar.
No está conjugado en ninguna parte. No es nada. Solo es el verbo. Como cuando yo le digo, mire, okay. ¿Cuál es el verbo de digitar? Ah, es este. Saltar. Lo que pasa es que los gringos se complican más que nosotros. Fíjense que no. Yo siento que no, porque imagínense, yo digo, yo salto, tú saltas, él salta. Y aquí en inglés, jump, siempre. Solo la S que le voy a agregar. Ahora, regresemos a esto porque si quiero pasar lista, ¿verdad? To jump es saltar, no es nada. La función del tú, ahí a la par del verbo, simplemente indica que es la forma base del verbo. No es nada. Okay. No es en pasado, no es presente, no es futuro, no lleva sujeto. Sí. Solo es el verbo. Ahora, si yo ya lo voy a conjugar, ya digo I jump. Ahí ya no lleva el tú porque ya lo conjugué. Ya está conjugado, ya está en presente. ¿Se entiende? Yo salto. Yo salto. Sí, ahí ya sí. Yo salto, ya hago la acción. Pero en el principio eso simplemente es el verbo solito. Él. Sí, sí. Ya le entendí la jugada. Es igual que en español, solo que en español no le ponemos algo más, ¿verdad? Saltar, salto, yo salto. Ahí está exactamente eso. To jump, I jump. En realidad, por ejemplo, donde dice to give somebody notice, ahí lo que está diciendo es que se está notificando, ¿verdad? Ajá, ahí nada lo que dice es notificar. Sí. Pero no estoy diciendo yo notifico, él notifica. Sí, ajá, cabal. O sea, es la acción la que... Ajá, el tú es la acción. El verbo solito. Lo que pasa es que tú más el verbo es eso, es la forma base del verbo. No va conjugado en ninguna manera. Es puro, como cuando usted compra el chicharrón, ¿verdad? Pero ya cuando lo pone dentro de la pupusa y todo el asunto, y ahí ya es conjugado, ¿verdad? Ya lo modificó. Sí. Solo que a veces no cambia. Por eso yo le digo que es un poco más fácil. Porque lo único que hago es decir jump. En el tú, nada más. Sí. I jump, they jump, we jump, el mismo jump, ¿verdad? Entonces es un poco más fácil porque en español es yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos. Ya van cuatro palabras que hay que aprender, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar lista. Y luego seguimos con el vocabulary. Vamos a ver. Let's see. Alma, Lizette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Bueno, vamos a continuar con el vocabulario. Nos falta solo una parte. Perdón, teacher. Dígame. Por ejemplo, ayer usted decía de que quizás uno de los problemas es que uno siempre tiene la tendencia a querer traducir, ¿va? Sí, eso creo que es lo que más nos pasa en estos niveles. En los primeros niveles
¿Y cómo es, pues? ¿Y, ese, y esa palabra, por qué? ¿Por qué va allí, verdad? Porque yo lo trato de forzar, de hacerlo llegar al español. Pero si nosotros soltamos las palabras y vemos que es otro idioma, que es totalmente diferente y que tiene sus propias reglas, sí, ahí sí va. Por eso yo siempre les hago el hincapié del uso de la palabra. Se usa de esta manera. La estructura es de esta manera. Y si no, yo sé que traducimos, es normal. Incluso yo a veces les digo qué significa esto para ir viendo vocabulario. Pero el objetivo es ver el vocabulario. Pero ya las estructuras gramaticales son las que nos tenemos que aprender. El uso de las palabras. Y luego después va a ser normal. Es como cuando yo les decía, ¿verdad? Ella se va. She goes. Solo dos palabras. En español tengo tres. Ella se va. Y en inglés, she goes. Y el se, ¿dónde lo meto? No se puede, no existe. Y le digo eso porque cabal, tuve un alumno quien no me... O sea, eso le costaba. No encuentro dónde poner el se porque él traducía todo, ¿verdad? Pero es normal, sí. Es normal, porque cuando estamos aprendiendo queremos entender cada palabra, queremos entender cada cosa y queremos tratar de ver cuál es el equivalente, digamos. Entonces, pero poco a poco, como les he dicho siempre, vamos bien, hemos aprendido bien, todos vamos súper, súper good. Yo sé que todos tienen diferentes niveles, but that is normal también, eso es normal. Okay. Good. Vamos a repetir, a full-time job. A full-time job. A part-time job. A part-time job. Payslip. 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 Salary. Salary. To get a rise. To get a rise. To work in shifts. To work in shifts. To work overtime. To work overtime. Perfecto, veamos qué acabamos de decir. A full time job, ¿qué será eso? Trabajo a tiempo completo. Trabajo a tiempo completo, ¿verdad? ¿Cuántas horas son en El Salvador? 8 horas diarias. 8 horas diarias, 44 semanales, ¿verdad? Con que se cumpla eso, that is fine. La otra dice a part time job, ¿qué es eso? Medio tiempo. Un trabajo parcial a medio tiempo. Very good. Okay. Empleo aparte. Estos son nombres, ¿verdad? Entonces podemos decir, I have a full-time job. He has a part-time job. Ahí estaría nice. La siguiente dice payslip. ¿Qué es payslip? Okay, payslip es como una boleta de pago, un comprobante de pago. Cuando usted le dan desglosado todo lo que se iba a ganar, pero le descuentan la AFP, lo del seguro, lo de la casa, lo de la... Bueno, todo, ¿verdad? Todo se puede descontar. Entonces, eso sería el payslip. Very good. Salary. ¿Qué es salary? Lo que más nos gusta. Es la razón por la que nos levantamos temprano. Lo que se acaba el mediodía, el día de pago. Salary. Ok. Salary. Sí, ¿verdad? Salary. Vaya, la siguiente, to get a rise. Vaya, solo enfocando, right. Porque esto no es una oración. Es simplemente el verbo con la expresión. To get a rise. ¿Qué será eso? To get a rise es obtener un aumento. Un aumento de salario, ¿verdad? Como todos nosotros, todos los años que nos aumentan, que galán fuera. To get a rise. Pero a veces es posible, ¿verdad? O si se mueve de posición, como cuando puedan ya inglés y apliquen a otras plazas en inglés, ¿verdad? Ahí se va a poder. Very good. Ok, entonces, vaya, to get a rise en una oración sería I get a rise. Yo obtengo un salario, ¿verdad? She gets con ese. She gets a rise. She gets a rise. Very good. La siguiente dice to work in shifts. ¿Qué dice allí? To work in shift. Yo trabajo en... Okay. Trabajar en turnos, ¿verdad? Cuando usted tiene turnos, hay empresas que trabajan 24 horas. Por ejemplo, usted va a comprar donas ahorita, se la venden, ¿verdad?
Entonces, las pobres chicas ahí trabajan en shift. Hay algunas que les toca en la noche, algunas que les toca en la mañana, y así, ¿verdad? Hay algunos que toca, les toca el fin de semana. Restaurantes, por ejemplo, ¿verdad? Hay que trabajar fines de semana y descansan lunes, martes. Se van rotando. Entonces, eso sería work in shifts. Y en una oración podría ser she works in shifts. I work in shifts. I don't want to work in shifts. La otra, to work overtime. ¿Qué sería eso? Tiempo extra. Very good. Trabajar tiempo extra. Cuando llega el jefe a las 5 y le dice, mira, te puedes quedar unas 2 horas más. Ay, pero ya me iba, ¿verdad? Ok, me quedo pues, porque pago doble, pero no me gusta. To work overtime. Trabajar tiempo extra. Very good. Y en una oración sería así, ¿verdad? Ah, that's good, Stephanie. Sería, I work overtime on Saturday, por ejemplo. She works overtime. I never work overtime. She doesn't work overtime. Las reglas son las mismas, exactamente las mismas. ¿Preguntas o dudas con esta última parte? Ok, está fácil, ¿verdad? Hay que tratar de recordar el vocabulario. Por ejemplo, ese to get a rise, mañana le fuera preguntando yo a mi jefe, are you going to give me a rise? Ah, ¿verdad? Good, igual mañana se la estaré enviando. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Ayer estuvimos viendo las WH words, que serían las information questions, what, where, when, why, todas esas. Bueno, pensé que íbamos a tener más tiempo, pero creo que alcanzamos. Vamos a escribir, a ver, 3 preguntas. 3 preguntas con diferentes WH words. O sea, no me va a hacer 3 preguntas con what, ¿verdad? Puede hacer una con what, una con why, una con when. O me puede hacer una con when, una con what time, una con who. 3 palabras diferentes. Lo demás, lo que usted quiera preguntar. Le voy a dar unos minutitos y luego nos empezamos a entrevistar los unos a los otros. We are going to practice. Practice, practice. Si tiene preguntas o dudas. Yo, teacher, se me fue el inter. Ah, perfecto. Le repito con gusto. Sí, lo que vamos a hacer es escribir 3 preguntas. 3 information questions con what, where, when, who. No se vale repetir la information work. Por ejemplo, no puede decir 3 veces what, sino que what, when, where, por ejemplo. Who, when, why, así diferentes. Eso nada más, le voy a dar tiempo para que ustedes les escriben. Y luego, sí, así sería bien, Benjamin. Y luego pues ustedes le van a preguntar a un compañero. Ahí se van a hacer preguntas, se van a entrevistar. Si tienen preguntas o dudas sobre las preguntas, me preguntan. Podría repetir lo que vamos a hacer. Claro. Van a escribir 3 preguntas con WH words, las que vimos ayer. What, where, when. No se vale repetir ninguna de esas. Y luego la vamos a preguntar a algún compañero y él le va a preguntar a usted. Gracias. Ok. Teacher. Yes. No es con las frases que acabamos de aprender. La puede usar o puede usar cualquier cosa, lo que usted quiera. Ah, ok. No veo para que las pusiera en pantalla. Ah, se las puedo poner, por supuesto. Claro que por supuesto que desde luego que yes.
Solo que le vamos a bajar para que puedan verlas todas. A ver si la alcanzan. A ver. La vamos a subir un poquito. Bueno, no sé si se miran. Bueno, voy a dejar estas por aquí y si usted quiere que mueva, yo muevo. Porque si no, no se mira. Ok, terminamos. Necesitan más tiempo. Teacher, ¿cómo se dice libre? Free. Free. Ok, vamos a iniciar entonces con las preguntas. The questions for another person. Vamos a iniciar, a ver. Eric le va a preguntar a Rose y Rose le va a preguntar a Eric. Los dos ahí. Como una conversación normal, pero es como que, hello, how are you? Pues, ahí se preguntan. Hello. Hello, Eric. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. When you go to the beach? When do you? When do you go to the beach? I go Saturday. On Saturday, good. La otra pregunta. What do you watch on TV? Good. Yes, I'm watch TV. What do you watch on TV? ¿Qué es lo que veo?
Ajá. Eso, okay. Traduciendo. Ah. Sí. Sí, recuerda que estas preguntas no son yes, no, ¿verdad? Estas tienen que dar información. Good. I watch movies. Okay. I watch movies on TV. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Cincinnati. Good, perfect. Ahora Rose le pregunta a Eric. Eric, where do you live? Where? I am living in Lourdes, Colón. Okay. What is your family name? My family name is Renderos. Good. Escribí una, o sea, lo que me preguntó él de we'll go to the beach, perdón. Ah, okay, hágasela también, sí. When go to the beach? When do you go to the beach? When do you go to the beach? Sunday. And Sunday. No se van a ver, andan en días diferentes. Good. Okay, very nice. Thank you very much. Okay, ahora vamos a escuchar a Jenny, que le va a preguntar a Alma. Excuse me, teacher. Yes. Commute is a verb. Commute is a verb. Puede ser verbo y nombre, la verdad, pero sí, te puedo usar como verbo. I commute. Okay. Thank you. You're welcome. A ver, es el saludo ahí todo, ¿verdad? Se cuentan cómo estuvo la semana. Hello, Alma. Hello. What is your occupation, Alma? Repeat. What is your occupation? Profesión. Occupation, huh? I am the Sorry. Analyst contant. Ah, okay. You puede decir I am an accountant analyst. I am contant analyst. Okay. La otra pregunta, Jenny. Which do you favorite color? I am favorite color blue y green. My favorite color is blue and green. My favorite color, blue and green. Okay. What is the cinema favorite? What is your favorite movie? Yes. My favorite movie, Piratas del Caribe. It says Pirates of the Caribbean. Oh, no muy largo. La cambio, dice. La cambio. Ya no me gusta. Transformers, entonces Transformers. Okay, very good, perfect. Ahora pregunta Alma. How are you, Jenny? I am fine, Alma. What is she doing your free time? Ahí sería, what do you do
on your free time or in what your... what do you do in your free time? Va, pero no le ponga ing porque ese todavía no lo hemos visto. Sería what do you do in your free time? In your free time. What do you do your free time? In your free time. In your free time. Yeah, good. Jenny? ¿Me puedes decir qué significa la última palabra? Sí, el número de cuenta, porque fíjese que vamos a necesitar. No, mentira. Es no, qué hace en su tiempo libre. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Practice tennis. Good, that is good. Nice. I really like tennis. Yes. A ver, Alma, la otra pregunta. Así como cortita sería como ¿cómo se dice lejos? ¿Cómo se dice, perdón? Lejos. Lejos, depende. ¿Qué quiere preguntar? Haga la pregunta en español y la vamos a ayudar. Sí, ella trabaja lejos. Ah, ok. Do you work far? Do you work far? No, I not. Es la libertad en Santa Elena. Ok, very good. Y la otra pregunta, Alma. A ver. What is your favorite food? Your favorite food? Food. Uh-huh. Is chicken and pizza. Okay, very good. Chicken and pizza. Very good, perfect. Thank you. Thank you. Ahora se va a echar la platicada Yaritza con José Ovidio. Hi, José Ovidio. How are you? Hi, Yaritza. I'm fine. And you? I am fine, thank you. Okay. Well, who is your best friend? Mm-hmm. Who is your best friend? My best friend. En este caso tengo que decir como el nombre de mi mejor amigo. Ajá, puede decir así el nombre. My best friend is. Okay. My best friend is Domingo. Okay, good. Ajá, Zulma. What is your occupation? My occupation is coordinator of prepress in Sinmacu. Okay. All 36 tricks tricks 36 36 mañana vamos a ver los números. Okay. Yaritza, la otra. How many dogs do you have in your house? Repeat please. How many dogs do you have in your house? In
My repeat, please, please. How many dogs do you have in your house? How many? How many? Seven. Seven. 3 years. Ahí le preguntó cuántos perros tienen su casa. Ah. Yo creo que se pensé que me estaba preguntando cuántos años tenía de vivir aquí en mi casa. No, how many dogs? Okay. I not dog in my house. I don't have dogs. I don't. Okay. Ahora va a preguntar José Vivio. Okay. What do you eat, Zulma? What do you want to eat, Zulma? Repeat, please. What do you want to eat? Me la estoy desquitando, Zulma. ¿Se puede decir repeat, please, otra vez? What do you want to eat? I eat chow mein. It's de comer. Okay. Sí, le pregunté qué quiere comer. What do you want to eat? Okay. I eat chow mein. Okay. La siguiente hoja. Where do you live in, Zulma Yarixa? Where do you live in? No, living no. No lleva ING. Living. No, live. Live. Perdón. Sí. Okay. Sí. I live in Santa Ana City. Oh. Really? I live in Santa Ana. Yes. That's good. Okay. When do you exercise? I know exercise. I don't exercise. Okay, very good. To eat chow mein. Yeah. It's better. No exercise. Eat. I know exercise. Okay, very good. Perfect. Thank you. Okay. Okay, ahora vamos a escuchar a Luis Ernesto y Jacqueline. Hi, Jacqueline. Hi, Luis. How are you? I'm fine, and you? Very good. No, very well, sorry. También. I have 3 questions for you. Okay. And the first question is, what do you do in the weekend? I like sleep in the weekend. Okay. How do you commute your work? Please repeat. How do you commute at your work? Teacher, sorry. Commute es ir o venir frecuentemente al trabajo. ¿Cómo usted viaja a su trabajo? Sería la pregunta. Okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. Okay. I on my car.
I drive. Good. I drive. Good. And where do you go or travel in your vacations? No travel. Sleep, not travel. Right? Sleep. Good. Good. Okay. Okay. Ahora pregunta Jacqueline. Okay. Luis, I have 3 questions for you. Okay. Question number 1. Where are you from? I'm from Soyapango City. Okay. What do you do from to work? Repeat, please. Ahí que podría ser solo what do you do. What do you do work it? I'm a accountant. Okay. Okay. Who is employer? Who is your employer? Who is your employer? My employer is Salvadorian Red Cross. Okay. Okay. Thank you, Luis. Okay, goodbye. Bye. Good, good. Ahora vamos a escuchar a Sabrina and Jairo. Hi, Jairo, again. Hi, Sabrina. How are you? I'm fine, you? Better than yesterday. Now I can talk. Oh, really? Okay. Okay. I asked or you asked to me first? You. Thank you. You are a gentleman. Okay. Okay. Tell me. What do you do in your work? What do you do in the work? I am a customer service. Okay. Mm-hmm. But yesterday I heard that you are musician, that you teach music. Yes, I am a teacher of music. Mm-hmm, yes. And what do you prefer? I prefer teach. There. Okay. I love the music and when my music favorite is the rock. Okay. And the second question is, what time do you commute to go your job? I commute in transport, public transport, every day. Pero la pregunta era, what time? At 6 o'clock, okay. In the morning. Good. Okay. Why do you like your job? But do you like your job first? But it's necessary. Yes, for salary. Is the okay. One reason. Okay. Repeat, please. Your question? Your my question. Yes. Okay. Okay. Well, my question is, ¿cómo se diría, perdón, coach, cómo se diría es en relación al trabajo? It's work related. It's work related. Okay, perfect. My question is work related. The first question is, how much pay to for job? Perdón, sería, how much pay to your job?
Creo que sería how much money do you earn? Ah, okay. Ajá. How much money do you earn? Ahí puede decir cualquier cosa, whatever. Yes, I talk about my money. Dice ni que a también, mi familia. Esa pregunta se puede contestar así como sin números. Se puede decir not that much. Ahí. O a lot. O more or less. No es necesario que diga un número, sino que por ahí, ¿verdad? Más o menos. Ok. Next question. Where is your work? What? Can you repeat, please? Where is your work? Where is your work? What do you do? What I do? I assistant. I do many things. Now I think that I do many things. That happens. It's true. But the principle is that I am in a surgeries. Oh, okay. A surgeries assistant to my boss, but I prepare everything and I have to feel patient experience okay. For know where will be in the next appointment. Okay. Very nice. Okay. The ultimate. How is your work? Esa palabra me cuesta, pero lo voy a tratar de decir. How is your work environment? Environment. I don't remember what is environment. El ambiente de trabajo, ¿cómo es? It's good. The person say that I always smiling and I don't care about the problem. I focus in my job and I think that it's important. How I act in a, and I don't care so much the person just for do good things, right? Okay. There for day, but it's nice. It's nice. Okay. Do you concentrate in your job? Es que están grabando, ¿verdad? Por eso no puedes. Y después me ven y se las enseño. Si es que... Sí, aquí te dijo, ¿por qué dijo esto? Okay, very good. Thank you. Okay, vamos a escuchar ahora a Ana Yesenia y Claudia. Hi, Claudia. Hello, Anna. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Aunque asusté. Okay. Son chiquitas, son cortitas. Ah, bueno. What is your occupation or your profession? Vamos a ver, my occupation is manager. Okay. And what do you work? ¿Cómo? Where? Repeat. Where do you work? Do you work? Ah, ¿dónde trabajo? Algo así. Yes. ¿El nombre o el lugar? Lugar. Where? Lugar. ¿Dónde? Ah, es Ciudad Arce. Ok. Ciudad Arce, sí. How many years your
you have of to work in your company? How many years? ¿Cómo se llama la compañía? Algo así. No. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se dice 12? 12. Okay. Nice. Ahora preguntan a Yesenia. How far for is your work? Okay. Repeat, please. How far is your work? How far is your job? How far is your It's not far. It's ¿cómo se dice cerca? Nears, but for the traffic, ay, no sé. Por el tráfico me queda lejos realmente, pero okay. En distancia está cerca. Ah, bueno. Okay, where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Soyapango. Soyapango, okay. Ya lo tengo otro. Okay, very good. Perfect, thank you. Thank bueno, solo nos queda chance para una pareja más. A ver, ¿quién quiere ser de los últimos? ¿De los que faltan? Sí, no, escojo yo, ¿verdad? Vaya, escojo yo, pues. Rachel. Y Douglas. Ok. Hi, Rachel. Hi, Douglas. When are your vacation? Okay. Where your vacation? When are your vacation? Creo que se quedó congelada en el tiempo. Hello. Ahí está. My vacation is in December. Okay, good. Nice. Temporary or negative. Christmas. Christmas, exactly. What do you go to Peking? Repeat, please. When do you go to Peking? When, verdad? When do you go to Peking? Yes, when do you go to Peking? Esa es la última palabra. Peking es un lugar. Ajá. Yes. In Morazán. I si nunca ha ido, usted puede decir I never go. I never. Okay. A ver, la otra pregunta, Douglas. Último. The question was, what time is it? Okay, what time is it? What time, perdón? What time is it? Six. Okay. That is mountain time. Very good. A ver, sus preguntas, Rachel. Okay. Where do you go?
repeat, please. Where do you go? Where do you work? I work okay. Where do you live? I live in Cojutepeque. Okay. What do you want to eat? I don't understand. Repeat, please. What do you want to eat? What do you want, please? What do you want to eat? Eat. I'm sorry, no understand. Eat de comer, ¿verdad? ¿Qué quiere comer? I know it this night. Okay, not anymore. Okay. Good, very good, very good. Okay, buena práctica. Lastimosamente se nos acabó la hora. Yo sé que están cansados y hay que hacer el deber. Así de que los demás, en la próxima sí vamos a tratar de que todos. Ay, salvada por la campana, ¿eh? Ah, no, una más. Patricia y. No, ya estoy. Ok, vamos a pasar lista antes de finalizar. Rapidín. A ver, Alma, Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Here, teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Luis Ernesto Gómez García. Here, teacher. Ah, okay. Here, teacher. Good, good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Okay. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Bueno, compañeros, do you have any question, alguna pregunta antes de finalizar? No questions. Okay, so my friends, it was a pleasure to be here with you today in the English class. So, see you tomorrow and have a good night. Solo se queda Jenny. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Hello, Jenny. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Afligida. ¿Por qué? Afligida, porque viera que esto me está costando. Bueno, de eso vamos a hablar ahora entonces. Es como para ver cómo vamos. Si tiene alguna pregunta o duda en la que necesitemos pues clarificar, ahorita se puede ver. Fíjese que he notado que cuando los compañeros están hablando y yo estoy atenta, o sea, normalmente siempre, ¿verdad? Pero yo les entiendo lo que están hablando. El problema es que cuando a mí me toca hacerlo, me da pánico, me da terror. Mire, es normal.
Eso exactamente lo que le pasa a ustedes, normal, porque, o sea, cuando uno está pasivo y solo de oyente, de tercera persona, ahí se ve que usted sí sabe, eso es lo bueno, de que si le entiende a este, le entiende a este, tal vez alguna palabra se le escapa, pero lo que le está diciendo sí se entiende. Pero cuando uno ya está al frente, ¿verdad? Cuando uno ya es el que está actuando, entonces es normal, no solo que pasan muchas cosas. La primera que pasa es que uno sabe que lo están observando, ¿verdad? Y sabe qué tiene que decir y que le tienen que entender el otro y que saber qué me va a preguntar. Aparte de eso, a veces con ese todo ese nervio que uno tiene, le dicen una palabra que no entienda y uno se enfoca en esa, ¿verdad? ¿Qué me dijo? A lo mejor lo demás sí lo entendió, pero esa exactamente es la que uno lo deja pensando. Entonces, es normal. Lo que yo le sugiero es que se relaje, ¿verdad? Lo primero que tiene que saber es que acá, pues, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Todos. No hay ningún problema y estamos para corregir. La práctica es la que la va a hacer mejor cada vez. Va a ir hablando más. O sea, yo sé que usted, bueno, cuando empezamos las clases, usted se recuerda, no se hablaba mucho, ¿verdad? Era bien básico. Ahora ya entendemos, ya hablamos. Y solo llevamos 2 semanas y media, entonces es normal. Lo que le pasa a usted, le aseguro que le pasa a todos. Y hay unos que lo expresan así como Patricia, ¿verdad? Que dice, no, no quiero. Pero a la hora de hablar, ella habla, entiende, dice las cosas. Entonces es normal. Es normal, es parte del proceso. Quizá la parte más importante es lanzarse, ¿verdad? Hacer las cosas. Ya está aquí en la clase, ya está aprendiendo, solo es de seguir practicando, de entender y luego de practicar. Esa es la clave del éxito. Voy a poner más. A veces me preocupo porque veo que hay chicas que hablan bastante. Stephanie, a mí me encanta oírla, de verdad. Porque habla súper bien. La otra niña, no sé, la niña que usa frenos, no sé cómo se llama. Sabrina. Yo la oigo y yo digo, Dios mío, no puede ser que acá y hablan tan bien. No sé si es que están en un nivel intermedio. Fíjese que no, lo que pasa es esto, que cuando vamos a iniciar las clases, se hace un examen, ¿verdad? A lo mejor ellas pueden hablar bastante, pero de repente les falta refuerzo en algunas cosas que son de la parte acá. Entonces, ellos quizás sí saben más, o sea, tienen un nivel diferente, pero, o sea, están acá por ciertas razones técnicas, ¿verdad? Pero sí saben un poquito más. Entonces, yo lo que yo les sugiero a todos, porque sí ya me han dicho eso, y eso pasa en todos los niveles. Siempre hay unos que pueden más y siempre hay unos que les cuesta más. Es normal. Entonces, yo lo veo como una ventaja, porque otras personas están hablando un poquito más fluido, y yo trato de entender, trato de hablar. Algún día, por ejemplo, le va a tocar hablar con ella y pues va a ser, hay que aprovechar la experiencia, ¿verdad? Ahora, también es de ver lo que uno sabe, lo que uno no sabe. Yo les puedo decir que todos están avanzando muy bien, todos, a su ritmo, ¿verdad? Todos tenemos un ritmo diferente de aprendizaje. Hay unos que tienen que trabajar y no les queda mucho chance de estudiar. Hay algunos que sí les queda chance de hacer un par de actividades. Entonces, la sugerencia sería esa, ¿verdad? Que usted, cuando pueda, trate de hacer ejercicios en línea. Es fácil, usted pone ejercicios de presente siempre en tercera persona y le van a salir. Entonces, eso, y no tenga miedo, ¿verdad? Si aquí todos nos podemos equivocar. Voy a esforzarme más, la verdad es que mire, si ya no me quedo porque realmente quiero aprender, y usted dice algo bien importante. Yo estoy aquí porque mi trabajo, le voy a contar que yo trabajo con clientes americanos, pero en español. Entonces manejo un banco y necesito, o sea, de hecho mi jefe me dice, tenés que aprender, y yo me incentivé porque necesito trabajar siempre en este mismo banco, pero con inglés. Perfecto, entonces ahí está la oportunidad. Estoy queriendo hacer lo máximo, pues, para aprender, y sí, de verdad que voy a tratar de dedicarle más tiempo. Sí, mire. Una chance. Mire, unas 15 minutos que le dedique diarios, o si usted tiene chance el fin de semana, una media hora suficiente. Solo para practicar, ¿verdad?
puede ver videos en YouTube, cosas así, ¿verdad? Va bien, no es que vaya mal, pero siempre es buena idea ir practicando un poco más. Y si usted necesita ayuda, pues si tiene preguntas, ya sabe, practique en línea. Y vamos bien, como le digo, todo es de que no tenga miedo. Usted hable, ¿verdad? Hable, y si está mal, le vamos a corregir y ahí vamos a ir a aprender. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, alguna otra pregunta que tenga? Gracias, o sea, es muy amable. Yo lo veía bien serio, pero no, usted es una... Gracias. Sí, trato pues ahí de que todos se sientan relajados, ¿verdad? A la hora de la clase. Sí, yo sé. No, pero créanme, lo voy a practicar más, de verdad. Voy a poner un poquito más de tiempo. A pesar de que vengo cansada, pero voy a hacer el esfuerzo. Perfecto, perfecto. Estamos a la orden. Ya. Y bueno, pero yo creo que, bueno, usted quizás no se acuerda de mí, pero creo que ya nos conocemos. ¿Verdad? De verdad. Sí, usted es la hija de Don Lito. No. ¿Y yo cómo? ¿Y usted cómo me conoce? Yo soy hijo de la niña Dina. ¿El hijo de Don Jorge? Sí. ¡Por Dios, qué chico! ¡Qué gusto, de veras! Es un gusto también, ahí estamos a la orden y podemos seguir platicando ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí estamos para lo que necesiten. ¡Ay, sí! ¡Qué gusto, de veras! Mira, de verdad, qué chiquito el mundo. Sí, sí. Pero gracias, oiga, por todo y de verdad. Sí, yo me recuerdo mucho de su papá tan lindo que era con mi mami, con todos. No, también ahí estamos a la orden para lo que necesito. Yo sé que a veces la distancia y uno sigue otros caminos, pero pues estamos a la orden. Así es, sí, así es. Usted es Santa Ana, ¿verdad? En Santa Ana estoy, sí. Sí, no, yo acá tan lejos. O sea, que casi ni me queda tiempo de ir a Santa Ana a ver a mis hermanos. Pero ellos vienen. Sí, sí. De hecho, yo a veces sí me reúno también con su hermano. A veces nos hemos visto y de vez en cuando, ¿verdad? Con Rafael. Ah, sí, sí. Es que... Él es más sí. Pequeño en la calle, sí, es cierto. Entonces, siempre, a veces, ahí los tenemos agregados en Facebook y todo, y incluso cuando pasó lo de su mami, ahí estuvimos también un ratito. Ay, de verdad. Y si se dio cuenta de lo de mi papá, ¿verdad? Dice que eso sí, no, solo de su mamá supo. Sí, lo que pasa es que como mi papá falleció en la cosa del COVID, no por COVID precisamente, pero en las circunstancias que obligaron a que fuera, pues lo sacaran del hospital de esa manera, ¿verdad? Entonces no pudimos nosotros hacerle nada. Sí. Ay, pero mire, tanto bus y cualquier cosa que necesite sus órdenes a la familia. Oiga. Perfecto, también nosotros estamos acá a sus órdenes, vamos a seguir platicando ahí después. Ay, gracias, oiga. Mucho gusto, cuídese, feliz noche. Bye. Adiós.